Lo más importante fue concientizar a los vecinos, concientizarnos, unirnos como un grupo que somos de aquí de del fraccionamiento y sobre todo dar limpieza. Se recuperó lo que fue el alumbrado público y tratar de plantar árboles, que sea un área verde. El logro más participativo es que los vecinos nos unimos para levantar este parque. Ese es el logro más grande que hemos tenido aquí. En el comité de este parque hemos logrado las grandes mejoras y la iluminación que tenemos en este parque. Además, la seguridad que tenemos para las personas que vienen a visitar este parque por las tarde-noche y todo lo que es la área de la limpieza. Lo que se ha logrado fue el alumbrado, porque teníamos casi más de 8 meses sin alumbrado público, en la limpieza y las plantas, áreas verdes que se han estado poniendo poco a poco. Esa es una de las cosas que hemos logrado. Algo muy importante, que sabemos que un parque es un lugar donde es un punto de reunión para niños, los padres de familia y los jóvenes, en armonía. La organización es el inicio para un proyecto que podamos tener cada quien de nuestra vida, pero aquí en este caso del parque, pensar en organizarte, darle la importancia al lugar que tenemos, valorarlo y con esto al unirnos por un objetivo se logra la mejoría. La visión que tenemos del parque es tener un poquito más de juegos, tener canchas deportivas más decorosas y los ejercitadores. Agua en el parque porque no tenemos agua. Pues darle un poquito más de plusvalía a este lugar, darle seguridad, darle tranquilidad a las familias que convivimos y estamos en este alrededor de este parque. Pues el hecho de que debe de ser un lugar que yo disfrute, me sienta segura y puedes hacer ejercicio, poder platicar con mis vecinos, es una oportunidad para convivir. Claro está, todavía nos falta mucho por hacer en este parque, a lo mejor un poquito más de limpieza, a lo mejor un poquito más de otros espacios más iluminados, pero tiene que ser un reto, o a lo mejor poner lo que sea, ya sea una cancha de piso o algo. Precisamente un poquito más de seguridad porque el parque estaba muy oscuro, que los niños salgan a jugar, a entretenerse sin peligro porque así ya nos estamos viendo. Esa es una de las cosas que es lo que más me gusta. Realmente me gusta todo el parque. Un poquito más limpio estaría mejor, pero todo el parque en sí me gusta. Que se animen porque las únicas personas que están en el cambio somos nosotros mismos. Somos los vecinos los que vamos a hacer las diferencias en cada uno de nuestros espacios, en cada una de nuestras comunidades. Que se animen a empezar, aunque sea de con una o dos personas, por algo se inicia. Y con eso, poco a poco, la gente se va a ir uniendo. Eso es todo porque empezamos de uno en uno y de ahí se van sumando la gente. Un parque alegre es la convivencia sana de las familias que visitan los parques. Para mí un parque alegre es eso, ver a los niños jugando, entreteniéndose, divirtiéndose, viniendo la familia completa. Para mí eso es un parque alegre.